El jefe de Bienes Nacionales del Departamento de Choluteca, Sergio Montoya, señaló que un 60% de los directores de centros educativos no cumplen con la presentación del informe. Creo que aquí en el municipio de Choluteca andamos como el 60% de docentes con problemas de bienes, porque la problemática de bienes, como he dicho y repito, en el municipio de Choluteca es bastante... Anda bastante mal el problema de bienes nacionales aquí en Choluteca. ¿Y este proceso quién lo debe hacer? Pues ese proceso se hace en la dirección departamental. ¿Por parte de las autoridades de los centros educativos o cada docente? Se hace por parte de las autoridades de los centros educativos, por los directores. Ellos traen su nómina con los datos personales del docente y se les ingresa en el sistema y se verifica si ellos tienen bienes asignados y se les genera una ficha donde está todo el reporte de asignación de bienes. La problemática del municipio de Choluteca ha sido grande. Docentes que se han ido trasladados, han dejado bienes en otros centros educativos. De hecho, hay algunos docentes que tienen bienes que no se les asignó no correcto, ¿verdad?, al momento de buscar el ítem, la descripción, y entonces para eso estábamos haciendo un sondeo para corregir todos esos errores que tienen los docentes en sus inventarios de sus centros educativos. ¿Hay mobiliario fantasma? No, mobiliario fantasma no hay. Lo que pasa es que a veces los docentes no siguen el procedimiento correcto. Tal vez ellos estuvieron en un centro educativo, fueron trasladados, 5 años después se abocan a la unidad de bienes nacionales, donde se les imprime la ficha del sistema financiero, encontrándose que ellos todavía tienen bienes asignados. Tal vez en ese centro educativo hubieron hurtos, robos, y la ley es clara. Dice que cuando hay hurto o robo, ellos tienen que poner la denuncia respectiva. Montoya explicó que existen consecuencias, y estas las asume el docente al momento de retirarse o jubilarse. Hay muchos docentes que tienen esa situación, que nunca reportaron, que nunca acudieron a la DPI a poner la respectiva denuncia y no tienen ningún documento de respaldo. ¿En este caso qué procede? En este caso, pues, al momento, recuerde usted de que nosotros, como Secretaría de Educación, somos únicamente una subdirección nacional de bienes, pero la Dirección Nacional de Bienes del Estado es de finanzas. Entonces, al momento que ellos se van a jubilar, le van a pedir como requisito y ellos tienen acceso a nivel nacional para entrar al sistema y ver si esa persona tiene bienes. Y si esa persona tiene bienes, le van a parar su trámite para poderse jubilar. ¿Se lo debitan? Hay dos opciones. O lo recupera o por algo similar, que ya tendría que adquirirlo el docente, o paga el monto que dice la ficha, porque cada ficha trae un monto en lempira. Mientras tanto, los directores de centros educativos deben corregir errores con el tema de bienes nacionales. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión en la 107.5, soy Karen Sauceda.